Cocinamos a fuego lento sopa quemagrasas. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos pelando, lavando y cortando nuestras verduras. La zanahoria la hemos pelado, la puedes pelar bien con el cuchillo raspándolo o con un pelador de patata, también se pela muy fácil. Luego la hemos lavado y ahora, como veis, la estamos cortando en trocitos pequeñitos. La zanahoria, aparte de darle un sabor estupendo a nuestra sopa, también le va a dar color. Una vez que tengamos listo nuestra zanahoria, vamos a hacer lo mismo con el puerro. Vamos a pelarlo, lo vamos a lavar y lo vamos a trocear en trocitos pequeños. Esta sopa, como vais a ver, es muy fácil de hacer, no tiene nada de complicación. Además, podéis congelarla. Yo lo que hago es que hago bastante cantidad y lo congelo. Cuando me apetece, lo saco y disfruto de esta maravillosa sopa. Podéis también triturarla y comerla como si fuera una crema. Es otra manera de poder comer esta sopa quemagrasa. La podéis transformar en una crema quemagrasa. Con la col vamos a hacer lo mismo. Vamos a lavarla, le quitamos la hoja exterior, que siempre está un poco más fea, y luego vamos a trocearla como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Ya en los supermercados no tenéis por qué comprar una col entera. Os venden media col e incluso un cuarto. De todos modos, si os sobra col, yo lo que hago, por ejemplo, yo he comprado media col y he estado utilizando un cuarto, y lo que me sobra hago una ensalada y tiene un sabor diferente y es que a mí, bueno, a nosotros nos encanta. En otras recetas que vosotros sepáis, como por ejemplo yo también lo utilizo a la hora de hacer el puchero, a la hora de hacer el cocido, me encanta. Una vez que tengamos toda la verdura troceada, la vamos a añadir a nuestra olla de cocción lenta. La acelga, la col, la zanahoria y el puerro, todas las verduras.
pongáis la verdura, añadimos un chorrencito de aceite de oliva. Y la sal del Himalaya. Si no tenéis sal del Himalaya, por supuesto ponedle sal normal, no pasa nada. Una vez que tengamos todos los ingredientes, cubrimos con agua. Y luego ya solo queda mezclarlo todo muy bien. No me digáis que esto ya no va teniendo una pinta deliciosa. Cuando ya lo tengamos todo, lo único que queda es tapamos, ponemos a temperatura alta y 4 horas después, este es el riquísimo resultado. Mirad qué maravilla. Una deliciosa sopa quemagrasa. Ya os he comentado antes que también la podéis comer en forma de crema. La trituráis muy bien con la batidora y esto está de maravilla. Aquí os voy a dejar otra receta de mi otro canal, Las Delicias de Maite, que espero que os guste. En Las Delicias de Maite cocinamos infusión para desintoxicar. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En una olla ponemos agua para hervir y añadimos nuestra canela en rama partida en dos y nuestro jengibre que lo hemos pelado y troceado. Cuando nuestra infusión haya hervido, apagamos, tapamos y dejamos que repose durante 10 minutos. Añadimos el zumo del limón y movemos. Lo ponemos en un vaso o una taza colado y añadimos una cucharadita de miel. Mezclamos y ya nos lo tomamos o bien caliente o frío y al gusto de cada uno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Si os ha gustado la otra receta, esta os va a gustar muchísimo más. Ya os digo, de mi canal Las Delicias de Maite. Cogemos cualquier tipo de bote de cristal, ya sea de conserva o lo que tengamos, y una cuerdecita lo decoramos o un lazo, lo que sea. Y luego cogemos una cañita con decoración y se la ponemos. Vamos a necesitar una lechuga, un trocito de jengibre, el zumo de 2 limones, media piña natural, 2 kiwis, un pepino y una ramita de apio. Ponemos en el vaso de la batidora todos los ingredientes, la piña, los 2 kiwis, la ramita de apio, el pepino, el trocito de jengibre y el zumo de los 2 limones bien exprimido. Agregamos agua y batimos un poco para que nos quepa la lechuga. Por último, lo que nos queda por añadir es la lechuga. Y batimos muy bien para que nos quede un batido con una textura muy fina. Mirad qué color más bonito. Contra más fresquito, más bueno está. Hasta yo me veo más delgada. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.